Hola, soy Fernando Zembranos, psicólogo y miembro de Ecologistas en Acción. Vamos a tener una conferencia sobre las reacciones psicológicas ante el colapso. Tenemos ante las puertas un colapso ecológico, social y económico. Y por el momento, como sociedad, no estamos reaccionando. Al conocido cambio climático, que es el único que sí parece que pues la gente tiene una cierta información, aunque no de las causas, pero sí de algunas consecuencias, le tenemos que sumar el declive energético. El declive energético significa que en los próximos 200 años va a haber una reducción progresiva de la disponibilidad de energía. Y eso significa que vamos a tener que cambiar nuestra manera de vivir. Casi todo lo que hacemos depende de la extracción de petróleo, fundamentalmente, y otros combustibles fósiles. Cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo nos divertimos, todo esto depende de un modelo energético que hemos creído que iba a ser para siempre. Cuando pensamos tal vez en su posible agotamiento o en su posible declive, nos decimos a nosotros mismos, bueno, algo se nos ocurrirá, algo inventaremos. El caso es que estamos viviendo como si pudiéramos disponer de más energía cada vez. Junto con el declive energético, tenemos un problema tal vez aún más gordo, que es la pérdida grave de la biodiversidad. La biodiversidad ha sido la estrategia de la vida para que nosotros mismos podamos vivir aquí. La naturaleza iba investigando diferencias y luego relacionando estas diferencias en forma de especies, lo que hemos venido a llamar ecosistemas. Pues bien, estas especies se están reduciendo en los últimos años, desde el año 1975 hasta aquí, en más de un 30%, lo que corresponde a una verdadera catástrofe desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Qué significa esto? Significa que las formas de vida que conocemos, que leíamos en los cuentos de pequeños, pues la mayoría o están desapareciendo o tienen sus hábitats en una situación de tal grave peligro que sus poblaciones se están reduciendo a toda velocidad. Si desaparecen las otras especies, nosotros vamos a tener graves dificultades para vivir. Junto con la pérdida de biodiversidad, tenemos la pérdida de las relaciones comunitarias. Es decir, estamos fragmentando cada vez más nuestras relaciones y la manera en la que nos hemos organizado durante cientos de años para sobrevivir. La humanidad se ha organizado en colectividades, en sociedades, antes en tribus, y teníamos unos espacios comunes que cuidábamos, que protegíamos y que utilizábamos para seguir manteniéndolos. Y además nos enorgullecía el poder traspasar estos espacios comunes, ricos, ricos desde el punto de vista ecológico, a las siguientes generaciones. En la actualidad, estas relaciones que manteníamos para la supervivencia a partir de soluciones colectivas están disminuyendo desde las relaciones vecinales, algo así como pues que cuidábamos nuestros hijos pues en forma comunitaria, pues tenías a tu hijo por la calle y el vecino, como te conocía, pues te decía, oye, que se ha ido muy lejos o que está saltando un riachuelo demasiado ancho, ten cuidado. Pues ahora lo hacemos de forma individual. Eso significa que es mucho más costoso, primero, sobrevivir. Y segundo, vivir bien, vivir con placer y con dignidad. Esta pérdida de relaciones comunitarias también está trayendo la crisis que se ha venido a denominar como la crisis de los cuidados. Es decir, lo que necesitamos los seres humanos, cuidarnos unos a los otros para poder sobrevivir. Pues bien, esto cada vez más nuestro sistema productivo nos obliga a no podernos atender a nosotros mismos ni a nosotras mismas. Entonces cada vez resulta más costoso. Por ahora, en los países llamados ricos, lo que hacemos es detraer trabajo pues de otros países.
Y esto está provocando pues numerosas consecuencias en otros países donde ya los niños los tienen que cuidar las abuelas y cuando estas no existen lo que hacen los niños es asociarse en bandas porque ya no tienen otra forma de cuidarse. Esto es lo que se llama la crisis internacional de cuidados. Pues bien, como vemos entonces, no solo tenemos un problema gordo con el cambio climático, que al subir la temperatura va a impedir que los ecosistemas, que les ha costado muchos cientos de años llegar a lo que son, se puedan adaptar a las nuevas temperaturas, sino que junto con eso tenemos una crisis, vamos a decir más bien declive energético, y una crisis de nuestras relaciones comunitarias, de nuestra forma de organizarnos colectivamente para sobrevivir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues por el momento muy poco. Hay muy pocos sectores en la sociedad que conocen que este colapso está a las puertas. En parte, de hecho, ya ha empezado. Ha empezado por la parte menos sensible, digamos que es por los procesos lentos que no se ven bien. Pero es bastante previsible que vengan oleadas sucesivas que nos lo pongan un poco más claro. ¿Por qué no lo vemos el colapso? Se me ocurren varias cosas que hacen que, a pesar de que podríamos decir que casi nuestras abuelas lo sabrían reconocer, porque ya han visto que el río donde se bañaban y donde bebían ya no se puede hacer, ya no se puede beber ahí, y probablemente tampoco te puedes bañar porque está contaminado, o porque ya no ven ciertos animales que antes veían con facilidad. Este colapso que podrían ver nuestras abuelas, ¿por qué nosotros no lo vemos? Voy a contar cinco razones por las que es difícil verlo y va a hacer que retrasemos mucho la percepción del colapso. Cuanto más tardemos en reconocerlo, más difícil será adaptarnos a él y poder proponer soluciones razonables que nos permitan, pues, sobrevivir o vivir dignamente. De entrada tenemos una economía ciega. Es decir, es una economía que no informa de lo que está pasando. No solamente no informa, sino que informa al revés. Por ejemplo, suma donde hay que restar. Cuando tú extraes el petróleo de la tierra, lo que ocurre es que realmente tienes menos reserva energética. Pues el sistema económico lo que dice es que se ha producido petróleo. Es decir, va a sumar lo que en realidad es una pérdida. Así va a pasar con otras cosas, como por ejemplo la seguridad. Cuando tú vives tranquilo porque tienes un espacio comunitario donde más o menos te fías de la gente que vive cerca, pues para el sistema económico eres una sociedad pobre. Sin embargo, si tienes miedo, pierdes la seguridad y tienes que poner puertas de seguridad, tienes que poner alarmas o tienes que poner policía privada, pues el sistema económico crece y se siente muy contento. O sea, cuanto más pierdes, más contento se siente el sistema económico. Hasta el punto que Vandana Shiva llega a decir que el desarrollo económico, el crecimiento económico, es una buena medida de las pérdidas. Sin embargo, nuestro sistema económico lo considera al revés. No considera que tenemos límites, porque los números, como sabéis, los números en un ordenador, porque antes eran papel, antes del papel era el oro, pero ahora ni siquiera es papel, son números en un ordenador. Pues los números en un ordenador son infinitos. El sistema económico cree que todo es infinito, que los recursos son infinitos, que la producción es infinita y que el tiempo es infinito. El sistema económico no recoge los plazos del colapso. Tampoco da valor a lo que tiene valor. De hecho, pues entre un ecosistema que está ahí y un edificio, el sistema económico va a valorar el edificio y lo va a valorar en mucha más cantidad. Por lo tanto, tiene completamente invertidos los sistemas de valor. Nuestros recursos para sobrevivir no tienen mucho valor en el sistema económico. Podríamos decir que el sistema económico mira donde no hay que mirar para saber nuestra riqueza. Mira la bolsa de Nueva York, por ejemplo, mira el Producto Interior Bruto, pero no mira si el agua está limpia, no mira si las diferentes especies pueden sobrevivir, ni siquiera mira si estamos contentos o contentas. Entonces tenemos un sistema que es el que rige las decisiones políticas, las decisiones de nuestros gobiernos, incluso a veces nuestras propias aspiraciones individuales, que está completamente loco, equivocado, que llama riqueza a lo que es pobreza. Tenemos otro factor que nos va a hacer difícil percibir el deterioro ecológico,
que es el progresivo crecimiento de lo que vamos a llamar la realidad virtual. Podríamos decir que la humanidad está dejando de mirar la realidad para mirar las pantallas. El tiempo que dedicábamos antes a mirar por la ventana para ver qué pasaba con el vecino de enfrente o con un carro que llegaba, ahora lo dedicamos a mirar una pantalla. Hay una curiosa observación que es, si nosotros mirábamos el planeta Tierra desde un satélite, veríamos que lo que nosotros llamamos las zonas ricas, avanzadas, desarrolladas del planeta, pues vistas desde un satélite son manchas grises que se van extendiendo cada vez más. Si lo viéramos a cámara rápida, veríamos que son unas manchas que crecen a toda velocidad, que estarían pues en Centro Europa, en las dos costas norteamericanas, en una buena parte del continente asiático, y estas manchas van creciendo cada vez más. Esto es la realidad. Sin embargo, cuando miramos las pantallas, lo que vemos es el proceso contrario. Lo que antes era de color blanco y negro, las pantallas que hemos visto algunas personas en nuestra niñez, ahora es en colores. Y lo que antes era borroso y de poca definición, ahora es de alta definición. Mientras la realidad se hace más gris, más parda, más sucia y más borrosa, entre otras cosas por los contaminantes industriales de nuestras grandes metrópolis y nuestras zonas industriales, mientras la realidad se hace más gris, nuestro tiempo de las pantallas se hace de colores y esto nos está llevando a un engaño. Podríamos incluso hacer el pronóstico que a pesar de que nos estuviéramos cayendo por un abismo, estaríamos cayendo por el abismo mirando nuestro iPad y sin enterarnos de que nos estamos cayendo. Otro factor que hace que no veamos lo que está ocurriendo es la vida en las metrópolis. Las metrópolis son entornos artificiales que hemos creado los seres humanos y tienen algunas ventajas, como todos sabemos, y que disfrutamos. Sin embargo, en las metrópolis no se ve lo que ocurre. Estamos demasiado cerca. Estamos demasiado cerca del invento de lo humano, pero lo humano no es lo único que existe en la Tierra. Lo humano es posible porque existen otras cosas, que es lo que podríamos llamar el medio natural. El medio de natural desaparece de nuestras metrópolis. Y entonces no sabemos lo que pasa con él. Y llegamos a tener la ilusión de que no dependemos de él. Llegamos a tener la ilusión de que nuestro futuro depende más de las páginas web o de los automóviles o de nuestras tecnologías que de nuestros ecosistemas. Y las personas que toman las decisiones fuertes, las que afectan al territorio real, normalmente viven en las metrópolis. Y todo lo que ven a su alrededor son entornos inventados en cierta medida por ellos o por ellas mismas. Así no vamos a ver lo que ocurre. Otra característica que hace que no veamos lo que está pasando es lo que vamos a llamar la fe tecnológica. Digamos que el ser humano ha confiado, puesto que de hecho ha tenido un desarrollo tecnológico pues bastante fuerte y por lo menos así en lo aparente pues bastante vistoso y especialmente los últimos 50 años. Pues hemos creído que podemos hacer una proyección de ello para todos los problemas que tengamos. Por eso le llamamos fe tecnológica, porque creemos que llegará las soluciones mágicas en el momento que las necesitemos sin ninguna evidencia. Eso es fe, que es creer sin ninguna evidencia. Más bien las evidencias dicen lo contrario, que es que nuestra tecnología, que en buena medida no es más que en buena medida no es más que poca información, mucha energía y una palanca que hace que puedas modificar la faz de la Tierra con mucha facilidad, con una energía que almacenó la Tierra gracias a su propia tecnología, que era muy superior, que era la fotosíntesis, almacenó la Tierra en el subsuelo. Gracias a esa energía, nosotros hemos descubierto que con una palanquita y con muy poca información, que es la que tenemos en nuestra cultura y en nuestros cerebros, cogemos la palanquita y la utilizamos para modificar el territorio. En buena medida podríamos decir que la tecnología, más que las soluciones, nos está trayendo los problemas, pero la fe tecnológica nos dice lo contrario. Y confiamos en ella. Ya se nos ocurrirá algo, se nos han ocurrido cosas, ¿por qué no se nos van a ocurrir en el futuro? Sabemos, sin embargo, que en lo gordo no se nos está ocurriendo prácticamente nada. En la destrucción de la biodiversidad no se nos ha ocurrido nada.
En la, digamos, en el suministro energético del futuro, pues tenemos algunas esperanzas en cosas que son muy vagas, pues como podría ser la energía nuclear de fusión y cosas así, pero lo cierto es que no tenemos ninguna alternativa viable en los próximos 30, 40 años. Sin embargo, creemos, sin ninguna evidencia, que se nos ocurrirá algo, que el ser humano con la tecnología resolverá los problemas que está creando la propia tecnología. Y finalmente tenemos una cultura pues muy arraigada. Son esquemas mentales que hemos ido elaborando, sobre todo desde la revolución industrial hasta aquí, que tal vez fueron útiles en aquellos momentos, pues que era bueno asfaltar, pues que era bueno hacer algunos monocultivos o cosas así, porque eso aumentaba la producción, que era bueno crecer, que era bueno producir cada vez más. Todo esto lo tenemos completamente metido en el centro del cerebro. Y hoy por hoy, estas categorías culturales con las que miramos la realidad son ya categorías culturales suicidas. Sin embargo, las tenemos muy de dentro. ¿Qué es lo que ocurre con estos, vamos a llamar, preconceptos que tenemos instalados en la cultura y, por lo tanto, dentro de nuestros cerebros? Estos preconceptos hacen que las nuevas informaciones, que más bien nos indican que están desadaptados, las desechemos y mantengamos pues las categorías que tenemos, que siempre ha sido así, es lo que decimos, a pesar de que en realidad no ha sido casi nunca así, solo ha sido los últimos 70, los últimos 100 años, pero en realidad no ha sido así. Pensamos con una visión corta que siempre ha sido así y que siempre será así. Esto lo tenemos tan arraigado que nos permite descansar sin mover nada, sin hacer los cambios fuertes que necesitamos para abordar esta situación de colapso. La verdad es que el colapso, dicho así, según lo oyes, una vez que te quitas estos filtros de la economía ciega o de la realidad virtual o de la vida en las metrópolis, el colapso, cuando te enteras de él, de lo que va a pasar, te deja paralizado. Digamos, es una invitación a no hacer nada. Ahora ya no porque no lo sepamos, sino porque es tan gordo. Es tan grande y no se nos ocurre casi lo que podemos hacer, que la primera reacción humana sería algo así como la parálisis o me voy a ir a beber unas cañas por ahí porque esto es demasiado doloroso. Pero tenemos que darle un poco de vueltas al tema del colapso, porque no va a ser una ola como la de un tsunami que va a venir y nos va a arrasar a la vez. Esto sí que nos podría invitar a la parálisis. El colapso, por un lado, ya ha empezado, ya comenté antes, en los procesos lentos, pero va a venir tal vez en forma de olas sucesivas, algunas pequeñas, otras grandes, algunas tal vez traumáticas, y también tendremos algunas épocas en las que haya una cierta calma. Y no será igual en todos los sitios. En unos sitios será mucho más fuerte, en otros tal vez se retrasará un poco más. ¿Esto qué quiere decir? Que el colapso puede ser de muchas maneras. Podríamos tener un colapso rápido o podríamos tener un colapso lento. Depende lo que hagamos. Depende cómo nos preparemos ante ello. Podemos tener un colapso extremadamente violento, con muchos conflictos, con muchas guerras, o podríamos tener un colapso, pues, menos violento, con fórmulas de colaboración, con fórmulas de negociación, pero para eso hay que prepararse. Podemos tener un colapso que elimine a tres cuartas partes de la población del mundo. O podríamos tener un colapso que dejara que nos autorreguláramos y que viviera una parte importante de la población, aunque no de la manera que vivimos ahora. Pero para eso hay que prepararse. Podemos tener un colapso más justo o más injusto. Bueno, casi diría muy injusto o menos injusto, porque justo un colapso es difícil. Pero sí podríamos tener un colapso que en vez de aumentar las desigualdades, que es lo que está ocurriendo en este momento, las disminuyera. Y para eso hay que prepararse y hay que organizarse. Y podríamos tener un colapso muy desordenado, muy caótico, muy imprevisible o algo más ordenado, que nos dé tiempo a ir tomando las medidas adecuadas.
O sea que no es un colapso, sino muchos colapsos posibles. Y esto lo que significa es que no da igual la manera en que reaccionemos. Si piensas que es uno muy grande, pues no hay nada que hacer. Pero no va a ser así. Depende de lo que hagamos, tendremos una manera de transitar al colapso y el post-colapso. Y si no hacemos nada, simplemente se nos apoderará probablemente la máxima violencia, el máximo desorden y el máximo sufrimiento. No da igual cómo reaccionemos individual, colectiva o estructuralmente. Lo que hagamos nos hará muy diferente nuestro tránsito al colapso. ¿Está preparada la mente humana para responder ante el colapso? Vamos a empezar con una buena noticia. La especie humana cuenta con una capacidad que es la inteligencia. No es exclusiva, la verdad, de la especie humana. Todas las especies, de una manera o de otra, entendiéndolo en un sentido amplio, la tienen. Pero la especie humana ha desarrollado una inteligencia muy especial. ¿Qué podríamos llamar inteligencia? Inteligencia en realidad es la capacidad de resolver problemas. Esta sería la definición más sencilla. Sería algo así como la capacidad de dar respuestas adaptativas a los obstáculos, los problemas, las situaciones que se nos presentan. Sería algo así como la capacidad de dar respuestas adaptativas y que nos favorezcan la supervivencia en primer lugar y en segundo lugar la vida buena o la vida digna. La inteligencia no es exclusiva de los seres individuales. Todos los seres tenemos una inteligencia. La inteligencia también pertenece a las colectividades. Pueden ser más o menos inteligentes. Incluso a veces hay gente muy inteligente y colectividades de gente inteligente que son muy tontas. Por lo tanto, podríamos decir también que hay una inteligencia colectiva. Y también la inteligencia pertenece a las sociedades. Podríamos decir que también la inteligencia pertenece a las especies. Voy a poner un ejemplo. Los estorninos son unos pájaros que tienen como, bueno, tienen su inteligencia individual, como el resto de los seres vivos, pero tienen una inteligencia colectiva. Entonces, con una instrucción, que en principio bastante sencilla, pero muy eficaz, son capaces de controlar los recursos que tienen de alimentación en una amplia zona, en un amplio área. Y estos recursos consisten en lo siguiente. Ellos se reúnen por la noche, se juntan bandadas enormes, miles de estorninos. Y a la mañana siguiente tienen una instrucción como especie que es sigue al gordito. Entonces, si tú eres un estornino medio, lo que haces por la mañana es seguir volando al estornino que tú veas que está más gordito. Y te va a llevar a la zona de todo ese área que tenga más recursos alimenticios. Con esta sola instrucción, juntarse por la noche y seguir al gordito, la especie de los estorninos tiene un escaneado perfecto de los recursos de una amplia zona. Eso es inteligencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la nuestra. Los seres humanos, de entrada, contamos con un excepcional desarrollo del sistema cognitivo, es decir, de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de elaborar conceptos. Como muchas otras especies, animales especialmente, contamos también con un sistema emocional que nos hace tomar decisiones, que nos hace reaccionar, nos permite reaccionar rápido, nos permite de alguna manera dirigirnos hacia lo que es bueno desde el punto de vista de la supervivencia y nos permite huir o luchar, enfrentarnos a lo que es malo. Esto lo tenemos un equipaje en nuestro ADN, que es nuestro sistema emocional. Y luego tenemos nuestro sistema conductual, es decir, podemos hacer cosas. Podemos partir piedras, podemos poner un puente o podemos extender las semillas. Tenemos un sistema conductual, un sistema cognitivo y un sistema emocional. En principio, unas herramientas, pues, de lo más útil. Como especie y como sociedades, también contamos con nuestros propios sistemas, mucho más complejos que los de los estorninos, pero hemos utilizado nuestros sistemas que podríamos llamar culturales, organizativos, relacionales, que en la actualidad toman forma de un sistema jurídico o un sistema económico
o unos sistemas tecnológicos muy complejos, eso sí, o unos sistemas de información. Estos son los sistemas que están orientados a hacer que permanezcamos o no en el territorio en el que estamos viviendo. Podríamos decir que en la actualidad nuestros sistemas no solo no están preparados para que permanezcamos en el territorio, sino que nos conducen al colapso a más velocidad. Este es uno de los grandes retos que tenemos ahora, que es cambiar estos sistemas. Desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué sería una respuesta adaptativa? Pues una respuesta adaptativa que encarara el problema del colapso requeriría, por un lado, información adecuada. Aunque contamos, y esto lo vamos a ver un poco más tarde, con el problema de que la mayor parte de esta información es bastante dolorosa. Necesitaríamos no solamente información, sino una cultura adecuada. En cierta medida hay que cambiarla de arriba abajo. Tenemos que cambiar estos esquemas, estos preconceptos que tenemos en el inconsciente colectivo. Los tenemos que cambiar conscientemente para volverlos a meter en el inconsciente y que nos permitan, pues, mirar lo que tiene valor de verdad y lo que no tiene, mirar en los lugares adecuados, como había contado antes con el sistema económico. Una respuesta adaptativa requeriría además que nuestro sistema económico fuera capaz de monitorear y de detectar tanto el colapso como los éxitos posibles para afrontarlo. Esto ahora mismo no lo tenemos. Y también necesitaríamos, para tener una respuesta adaptativa, unas medidas orientadas a afrontarlo, para que nos permitieran vivirlo de una manera menos traumática. Estas medidas, en la actualidad, no son bien vistas por nuestro sistema político, ni siquiera por nuestra cultura popular. La mayor parte de las medidas son costosas e impopulares. Sin embargo, una respuesta extremadamente inteligente, la verdad es que es poco probable, como individuos y como especie, pero tiene alguna probabilidad. Una respuesta inteligente lo que haría sería tomar el colapso como una oportunidad para reconvertir un sistema completamente desadaptado en un sistema que me permitiera una sociedad razonablemente justa y sostenible, es decir, con capacidad para mantenerse en el tiempo con una vida digna. ¿Cuál es la peculiaridad de la especie humana? La especie humana tiene un desarrollo muy fuerte del neocórtex. El neocórtex es la parte, digamos, externa del cerebro. Estás que donde están las arruguitas que aparecen en los dibujitos. Pues eso es el neocórtex. Y a diferencia de otras especies, se nos ha desarrollado mucho. Nosotros tenemos un sistema emocional, pues como la mayor parte de los animales, pero nuestro neocórtex se ha desarrollado mucho, que nos ha permitido muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el lenguaje complejo. No somos la única especie que tiene lenguaje, pero es el lenguaje más elaborado y el que nos permite el razonamiento abstracto, el que nos permite procesar información compleja. Tal vez no nos permite procesar toda la complejidad que ahora necesitamos, pero nos permite abordar algo de la complejidad y la incertidumbre. El neocórtex, tenemos que agradecerle a este regalo de la naturaleza, nos ha permitido anticipar y planificar. Esto a otras especies resulta un poco más difícil, pero nosotros podemos saber lo que va a pasar el año que viene. No con certidumbre absoluta, pero podemos anticipar bastante. Podemos crear herramientas. Incluso podemos crear herramientas que crean herramientas. Y también nuestro neocórtex nos ha permitido organizarnos colectivamente. Este neocórtex ha hecho posible, pues, que podamos almacenar el grano para el invierno, o cambiar el campamento de sitio porque creemos que va a haber una crecida del río. Nos ha permitido prevenir la escasez, cazar en grupo. Y también nos ha permitido una cosa muy importante, si bien es cierto que nuestra cultura ya no la tiene, pero nos ha permitido tener en cuenta a las próximas generaciones. Algunas culturas, como dicen de los indios norteamericanos, cuando tomaban una decisión, decían que esta decisión, para valorar si es buena o no, le venga bien a las próximas 7 generaciones. Como bien sabemos, nuestros ciclos económicos y políticos no tienen estos plazos.
Esto hace que nuestro sistema, hoy por hoy, sea un poco más tonto, a pesar de que nos creemos los más desarrollados, que el de los indios que decían, para que una decisión sea buena, tiene que ser mantenible en el tiempo. La mayor parte de las decisiones económicas, de inversión, de producción y tal, no son mantenibles en el tiempo, como bien sabemos. Y lo que es más problemático, no nos importa el tiempo demasiado, no lo contabilizamos. Bien, pues a pesar de todo, este neocórtex, que junto con nuestro sistema emocional y nuestra capacidad de hacer cosas y de relacionarnos unos seres humanos con otros, nos abren una ventana de oportunidad. ¿Sabremos aprovecharla? Es verdad que tenemos muchas posibilidades, pero esas las hablaremos después. Ahora vamos a empezar con las limitaciones y las dificultades que tiene nuestra propia psique. De entrada, hay una dificultad que no depende de nosotros, que depende de la naturaleza impredecible y compleja del colapso. En ese sentido, aunque estuviéramos muy bien preparados, es verdad que no es nada sencillo pronosticar cómo van a ser los procesos y, en especial, las diferentes interacciones entre estos procesos. Es muy complicado. O sea que tenemos una dificultad de partida. Pero ahora vamos a hablar de nuestras propias dificultades. La primera y más importante es la falta de información. Podríamos decir que la mayor parte de la población no está al tanto de lo que está ocurriendo. Simplemente no lo sabe. No se puede ni asustar porque no lo sabe. Nuestros sistemas habituales de información no están muy, digamos, por la labor de hablar de esto. Sale de vez en cuando, sale de manera anecdótica, a veces un poco así muy emocionalizada, pero no se mete en el corazón de nuestras decisiones y de nuestras políticas. El problema cuando no hay información es que no puede haber una respuesta adaptativa. Simplemente no vamos a hacer nada con ello. El segundo problema sería la información errónea. Ya hemos comentado en parte la información errónea que nos da nuestro sistema económico y nuestros indicadores de nuestro sistema económico. Pero hay otra información errónea que está siendo difundida por intereses concretos, por ejemplo, el lobby del petróleo. El lobby del petróleo no tiene ningún interés en hacer unas cuentas de la escasez. Y si las hacen, las harán para ellos, pero no la van a repartir hacia afuera. Entonces contamos con información errónea, no solo del sistema económico, sino de la de los lobbies y las fundaciones, por ejemplo, negacionistas, que vienen a poner, digamos, una información que aún nos hará reaccionar en la dirección contraria, que es lo que ellos quieren, porque de alguna manera, para intereses concretos, pues le puede venir bien. Entonces la información errónea nos hace no solamente no tener una respuesta, sino tener una respuesta equivocada. Y luego está la información que cada vez más vamos a tener, que podríamos llamar la información confusa, o borrosa, o incompleta, o ambigua. Mitad porque sabemos poco, mitad porque el propio fenómeno es muy complejo, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa información que no es tan clara, que es un poco confusa o que es borrosa, incompleta? Podríamos decir que para que una información se nos quede en el cerebro, se nos cale dentro, para que nos organice un esquema mental, una idea, un criterio de actuación, para que eso ocurra, digamos, el cerebro tiene como dos criterios para que la información y las ideas se nos queden en la cabeza. Uno es que nos sean útiles. O sea, cuando tú compruebas que una información te sirve para resolver un problema, tu cerebro lo pone en el centro y lo utiliza en sucesivas ocasiones. Esto es lo que llamamos la inteligencia empírica o inteligencia lógica, pues la inteligencia normal que nos ha servido pues para saber muchas cosas. Pero luego hay otra razón que es un poquito más complicada por la cual una idea se nos puede quedar en el cerebro y que no tiene que ver con su grado de utilidad, que es que nos quite malestar. Es una razón emocional. Si una idea te quita malestar, pues tenderá a quedarse con más facilidad que una idea que te da malestar. Cuando la información es clara y es útil y te incita a la acción, aunque sea dolorosa, se queda en el cerebro. Pero cuando la información es ambigua o es confusa y además genera malestar, pues tu cerebro tiende a distorsionarla, a rechazarla. Este fenómeno
Es lo que se ha venido llamando la reducción de la disonancia cognitiva. Es un fenómeno que estudió un psicólogo llamado Leo Festinger en los años 50. Y explicaba cómo cuando una idea no encaja con nuestra actuación, o cuando una idea es incompatible con otra idea, o cuando una idea nos da mucho malestar, pues lo que tendemos es a cambiarla para reducir ese malestar. Cuando dos ideas son incompatibles, o una idea y una actuación son incompatibles, se produce una tensión, nos sentimos incómodos. Sé que tengo que dejar de fumar, pero no lo estoy haciendo, entonces me siento incómodo. Entonces lo que hago es reducir la disonancia. Y vengo a decir, bueno, me puedo morir de otra cosa, bueno, en el fondo no está tan claro, el tío Pepe vivió 100 años fumando, o sea, voy a distorsionar la idea de tal manera que me reduzca el malestar que me produce la falta de consonancia entre la idea y lo que hago. El problema de la información sobre el colapso es que nos provoca malestar y además nos requeriría acciones bastante costosas en las que no estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbradas. Entonces lo que hacemos es pues modificar la idea sobre el colapso. Algunas cosas muy típicas es atacar al mensajero o decir que son personas que son muy exageradas o que son muy radicales. O podemos decir que no está demostrado. En general, el ser humano es especialista en distorsionar las ideas. Y dicho de otra manera, esto lo contó bien, un filósofo llamado Nietzsche dijo: el ser humano es bastante especialista en contarse cuentos a sí mismo, con tal de reducir el malestar. Nietzsche lo decía porque decía que el universo era bastante caótico y frío, y ante eso el ser humano se tenía que contar algo que le permitiera vivir la sensación de orden y de previsibilidad, independientemente de que eso que se contara fuera correcto o no. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Es el caso de la fe tecnológica. Tenemos una idea, sabemos lo que estamos destruyendo, esto nos provoca bastante malestar, pues decimos, bueno, pues se nos ocurrirá algo. Esto es lo que se llama un cuento. Los cuentos ayudan a reducir el malestar, pero no provocan ninguna actuación eficaz para resolver los problemas. También lo contó León Felipe, el poeta, también dijo que el ser humano cuando tiene angustia se cuenta cuentos, sobre todo cuando ve la muerte venir. También sabemos de otro fenómeno. En este caso tenemos el ejemplo del pueblo judío, algunas personas del pueblo judío, que cuando les contaron lo que estaba pasando con el genocidio, los pocos que lo sabían, pero sí lo sabían algunos, les produjo tal terror que negaron la información. Cuando una información es terrorífica, tienes una fuerte tentación de negarla y además te lo crees. Esto nos pone en una situación comprometida porque la información del colapso pues es dolorosa. Pero por otra parte, la no información no nos permite reaccionar. Otras dificultades tienen que ver con la manera de funcionar de nuestro cerebro. Por ejemplo, la memoria. El ser humano tiene un curioso sesgo hacia los recuerdos positivos. Tiende a minimizar los recuerdos negativos y tiende a maximizar los positivos. En principio podría parecer un inconveniente, pero tiene bastantes posibilidades adaptativas. Esta solución nos permite vivir más tranquilos, pero tiene un inconveniente cuando nos presenta problemas como el que tenemos delante, que es el del colapso. Podríamos decir que como cultura prácticamente no tenemos recuerdo de las sociedades que colapsaron y tenemos bastante desarrollado las sociedades que sí evolucionaron y sobrevivieron, pero colapsaron muchas, muchas, y no ocupan espacio en nuestra memoria. Otra característica de nuestro cerebro es que, aunque puede hacer grandes cosas, como bien sabemos, pero tiene bastante incapacidad para representarse las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas, como sabéis, puede empezar así y de repente subir mucho y luego subir muchísimo. Pues cuando sube de mucho a muchísimo, nuestro cerebro no sabe representárselo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate una charca que cada minuto se contamina el doble, ¿no? Entonces empiezas con una bacteria, luego se hace dos, luego se hace dos, y así se va duplicando.
Pues lo que nos va a ocurrir es que 2 minutos antes de que colapse la charca, 2 minutos antes, solamente está contaminada un cuarto de la charca. Cuando estamos ante un cuarto de la charca, dice, uff, nos queda mucho, pero solo quedan 2 minutos. ¿Por qué? Porque es una progresión geométrica. Esto, hay una anécdota conocida de un señor rico de la India que estaba muy contento con el que inventó el ajedrez. Y entonces el que había inventado el ajedrez le dijo al señor este tan rico, le dijo, porque él le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, pues mira, te voy a pedir que cojas un tablero del ajedrez y en la primera casilla me pones un grano, en la segunda el doble, en la siguiente el doble, en la siguiente el doble y así con las 64 casillas. Este señor pensó, bueno, la verdad es que lo que me ha pedido es fácil de resolver, ¿no? Será un saco como mucho, un saco de trigo en total. Pues bien, eran 18 trillones de granos. No había trigo en toda la India para poderle pagar a este señor. Simplemente a nuestro cerebro le cuesta mucho imaginar progresiones geométricas. Algunas de las funciones del colapso son progresiones geométricas. Otra dificultad que tiene nuestro sistema nervioso es de procesar los pequeños incrementos en la estimulación. Esto es conocido con lo que pasa con una rana. Si una rana la empujas a un cazuelo de agua hirviendo, en cuanto saltara, en cuanto se metiera dentro, saltaría fuera y, digamos, eliminaría el problema, evitaría el problema. Pero si a la misma rana la metes dentro con agua fresca y luego le va subiendo poquito a poquito la temperatura, su sistema nervioso es incapaz de registrar esos incrementos. Y finalmente, cuando el agua estuviera, digamos, a una temperatura insoportable, la rana no se habría dado cuenta y se moriría. Pues algo parecido nos pasa a nosotros, que somos unos seres que les cuesta reconocer los procesos lentos, los pequeños incrementos. Una buena parte de los procesos del colapso son procesos lentos. Otros serán rápidos y espectaculares de ver, pero otros son muy lentos. Y los lentos como civilización, como sociedad y como individuos, no nos resulta fácil verlos. Hay más limitaciones que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro sistema emocional? Nuestro sistema emocional, sobre todo para la parte defensiva, lo que podríamos llamar nuestras emociones, se llaman de valencia negativa, que no es que sean malas, sino simplemente que no nos gustan, ¿no? Como es la ira o como es la ansiedad o cómo es el miedo, estas emociones, las emociones de valencia negativa, están instaladas en nuestro ser para reaccionar con rapidez. Digamos, son reacciones para el momento. Digamos que ante la amenaza inmediata se despierta nuestro sistema emocional. Y nuestro sistema emocional nos permite dar respuestas rápidas. Sin embargo, para las amenazas lentas, las amenazas ambiguas, las amenazas largas, no se nos despierta con tanta facilidad esta parte de nuestro sistema emocional. Y digamos, está poco adaptado para el problema que tenemos encima. También hemos visto, que lo comenta muy bien Cela en la novela de la colmena, qué es lo que es capaz de hacer el ser humano en situaciones de escasez grave, como previsiblemente vayamos a tener, ¿no? Pues posturas de rapiña, de acaparamiento, de servilismo, de ir contra tus propios principios. Esto lo cuenta muy bien, con mucha suavidad, lo cuenta en la novela de la colmena. Nos puede pasar esto. Y también tenemos las posiciones nihilistas, que sería algo así, bueno, pues mira, si es tan grave lo que va a pasar, pues mejor me dedico a beber cubatas. Tenemos un problema añadido, que sería que el ser humano, cuando tiene peligros a largo plazo y cosas que resolver a corto plazo, va a elegir las del corto plazo. Por ejemplo, si yo sé que con mi trabajo, pues aumento 2 grados de temperatura el planeta dentro de 10 años, pero el trabajo me permite dar de comer a mis hijas, incluso aunque lo sepa, voy a elegir por dar de comer a mis hijas. El corto plazo nos impide o nos dificulta resolver los problemas de largo plazo, aun cuando estos puedan ser aún mayores. Y a esto tenemos que añadirle las limitaciones del comportamiento colectivo. Muchas de las cosas que tenemos que hacer son costosas. Algunas no, algunas, como veremos después, son hasta agradables, pero algunas medidas
son costosas. Ahora bien, yo estaré dispuesto a asumir medidas costosas si los demás las hacen. Si los demás no las hacen, yo tampoco. Y aquí tenemos un problema muy grave, porque entonces tenemos que tomar medidas y además esas medidas tienen que ser a la vez. Porque si unos las hacen y los otros no las hacen, los que se han puesto a hacerlas no van a mantenerlas. Incluso las personas más concienciadas, que son capaces de arriesgar y de modificar sus conductas, o países que son capaces de ponerse a ello, si ven en el medio plazo que los demás no hacen nada, pues van a desanimarse, les va a costar más mantener su esfuerzo. Otro problema del comportamiento colectivo es que, bueno, vemos cómo está la situación y decimos, pues que empiecen otros. Pero claro, esta idea de que empiecen otros, sabemos que hay que hacerlo, pero bueno, que empiecen otros, porque si empiezo yo solo, esto no vale. Entonces estamos esperando que empiecen otros, pero los otros están esperando que empecemos nosotros. Esto hay una expresión en castellano que se llama unos por otros y la casa sin barrer. Pues este es otro problema en el que estamos ahora. Casi todas las rondas que hay en torno al cambio climático, que requieren medidas muy fuertes, siguen estas pautas del comportamiento colectivo, que es si los demás no lo hacen, yo no lo hago, aunque sea malo para todos. Y por otra parte, todavía tenemos otro problema más, que es cuando finalmente tomamos una medida y la hacemos colectivamente, si esa sociedad no está muy cohesionada, existe la tentación de la traición. Si todo el mundo está colaborando en poner la mesa y yo me quedo sentado sin mover, pues prácticamente no se nota. Entonces, si las sociedades no son cohesionadas, y el problema es que la desigualdad en la que estamos hace que no sea fácil tener sociedades cohesionadas, pues es difícil que no exista la traición, lo que yo pueda hacer a escondidas, es decir, saltarme lo que hayamos pactado, porque si los demás lo hacen y no hay cohesión, yo me lo puedo saltar con más facilidad. Estos son inconvenientes, ya veremos que tenemos también algunas posibilidades, pero estos son inconvenientes de cómo es nuestra propia naturaleza, la naturaleza de nuestra mente y la naturaleza de nuestros sistemas relacionales. Para saber de psicología ante el colapso, es útil, como si te fijas en la película de Titanic, que es una película pues que ha tenido mucha divulgación y la conoce casi todo el mundo, ahí se ven muchas reacciones que podemos tener los seres humanos ante el colapso. Puedes dedicarte a rezar, puedes suicidarte, puedes intentar sobornar al que organiza el salvamento en los botes, puedes dedicarte a un problema de celos que te importa más que tu propia salvación. Puedes abandonarte, como hace el capitán, que es ante lo que está ocurriendo, no sé lo que hacer, me abandono. O puedes jugar al fútbol con el hielo, que es una de las cosas que estamos haciendo, por cierto. Allí, en la cubierta del Titanic, mientras el barco se hundía, unos cuantos jugaban al fútbol. O puedes ponerte un chaleco. El problema del chaleco es que sirve para flotar, pero no sirve para las temperaturas. Y te mueres antes por las temperaturas. O puedes intentar comprar con un dinero que ya no vale, porque ahí, digamos, el dinero es papel mojado. También puedes tocar música. En cierto sentido, no es una mala solución, aunque no te va a resolver el problema de hundirte. O puedes luchar por los derechos de la tercera clase. También puedes creer en lo improbable. De hecho, hay un personaje, uno de la tripulación, que cuando los botes se están alejando, vuelve. Aunque ya la mayor parte de las personas que estaban en el agua estaban muertas, y él, a pesar de todo, y a pesar de ser muy poco probable que tuviera éxito, creyó en las causas improbables y se puso a buscar y rescató unos cuantos. También puedes dedicarte a organizar el salvamento. Vamos a ver cómo organizamos el salvamento y qué tiene la psique humana para poderlo organizar. Vamos a hablar ahora de las posibilidades que tiene la psique humana. Por un lado, hemos visto que el ser humano en situaciones de alta dificultad es capaz de lo peor, de acuerdo, lo hemos visto, la rapiña, el servilismo, la traición, pero también es capaz de lo mejor. El ser humano en situación de dificultad desarrolla mucho una de las características más interesantes de nuestro sistema emocional, que es la empatía. Nuestra capacidad de poner
de sincronizar nuestro sistema emocional con los de otros para que también me importe la supervivencia del otro. El ser humano en situaciones de alta dificultad, lo vemos cada vez que hay catástrofes y esto, es capaz de desarrollar mecanismos fuertes de solidaridad, incluso de heroísmo, de superar el miedo que en condiciones normales podemos tener, en situaciones muy extremas podemos tener conductas heroicas. Y el ser humano es capaz de despertarse y de movilizarse a la acción. Muchas de estas características en condiciones de normalidad no es que no existan, pero permanecen bastante invisibles. Y llegamos a pensar que no las tenemos, pero esta posibilidad la tenemos. Si nos fijamos, el ser humano ha sobrevivido en buena medida, a pesar de lo que digan algunas ideologías, ha sobrevivido más por la cooperación que por la competición. Nuestra capacidad de organizarnos, de ayudar a las personas que estaban en situación de dificultad. Nuestra capacidad de buscar objetivos comunes es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Es verdad que con nuestro sistema actual esto podríamos decir que no está muy promocionado. Incluso llegamos a pensar que es la competición la que nos permite la vida. Pero ni el ser humano ni la naturaleza existiría como la conocemos si no hubiera sido porque ha sido más importante la cooperación y la articulación que la competición. La competición extrema solamente te lleva al desorden absoluto. Sería el caso de una plaga. Una plaga crece tanto que se come su propio alimento y desaparece. Además, la psicología positiva, que es una corriente que trata de estudiar la parte del ser humano que funciona de manera positiva, no es la que propone que haya que ser positivos, porque que lo que hay que ser es realistas, pero sí ha puesto énfasis en saber cómo funcionan nuestras emociones positivas y cómo hacen algunas personas o algunas colectividades para ser felices. Y es curioso, porque para ser felices, pues casi todas las propuestas son las que necesitamos para responder de forma adecuada ante el colapso. Porque la felicidad, tal como ha estudiado esta escuela, que es la escuela que está de moda en las universidades, por lo menos en las facultades de psicología, lo que nos viene a decir es que el ser humano se siente bien cuando es útil, cuando actúa para resolver problemas, cuando a los demás les va bien y cuando su acción hace que a los demás les vaya bien y cuando sus conductas tienen sentido, justo lo contrario de lo que nos propone el mercado. O sea que para estar bien, lo que vamos a movilizar son precisamente aquellas habilidades, aquellas operaciones que necesitamos para afrontar el colapso en mejores condiciones. Otra característica que nos puede venir bien sería conocer cómo funcionan estas emociones positivas. Ya dije antes que las emociones negativas, las que son de valencia negativa, que no es que sean inútiles, sino que son muy útiles para la supervivencia, las emociones negativas son muy rápidas, son para el corto plazo. Sin embargo, las emociones positivas, por ejemplo el júbilo, o la alegría, o la esperanza, y sobre todo la esperanza, son emociones para el largo plazo. Las emociones positivas desarrollan mucho más nuestro neocórtex. Es decir, nuestra capacidad de planificar, de anticipar, de prever y de organizarse. Esto, como veremos, va a tener aplicaciones en cómo tenemos que dar los mensajes al respecto del colapso. También las situaciones de extrema dificultad aumentan la cohesión interna de las colectividades. Y esto lo vamos a necesitar, porque la dificultad va a ser fuerte, pero vamos a poder tener esta característica de cómo nos organizamos, que es las ganas de cohesionarnos cuando las cosas que nos ocurren son difíciles. Y luego tenemos la resiliencia. Bien, es verdad que la resiliencia es un concepto que se está utilizando para la resiliencia individual, pero lo que sí sabemos por los estudios de la resiliencia es que los seres humanos, tanto individual como colectivamente, en situaciones de dificultad, no solamente podemos no hundirnos, sino que podemos hacernos más fuertes, podemos crecer, podemos superarnos y podemos salir más airosos que si no nos hubiera pasado la dificultad. Los seres humanos, por otra parte, somos capaces de asumir riesgos y costes
y medidas duras, incluso dolor, si creemos que es para un bien mayor. Por eso, un padre o una madre entrarían en una casa ardiendo para salvar a su hija, cosa que no harían si no tuvieran ese bien mayor. La motivación de logro, por otro lado, muestra que los seres humanos, frente a lo que nos dice el mercado, que siempre queremos el máximo confort, los seres humanos nos gusta el esfuerzo. De hecho, tenemos más satisfacción cuando una meta que conseguimos ha tenido más esfuerzo que cuando ha tenido poco esfuerzo. Y es verdad que lo que tenemos que hacer para organizarnos ante el colapso va a requerir bastante esfuerzo. Pero ojo, que el esfuerzo necesariamente no es negativo. La motivación del logro lo demuestra. Ahora, es cierto una cosa. Para que nosotros podamos tomar las medidas adecuadas, necesitamos, como sociedad, caminar hacia la equidad. Porque ya hemos visto que cuando no hay equidad, las posibilidades de acuerdo y de consenso para tomar las medidas costosas que necesitamos son mucho menores. Entonces, un trabajo para afrontar el colapso, curiosamente, es trabajar por la equidad. El neocórtex, que tenemos en la cabeza, nos permite también tener imaginarios, pensar a muy largo plazo. Y los seres humanos, incluso aunque no fueran a recibir los beneficios de sus acciones costosas, son capaces de dedicar su tiempo y dedicar su energía para acercarse a ese imaginario favorable. Esto lo hicieron algunas sociedades campesinas, lo sabemos, que roturaban la tierra de una montaña rocosa y complicada y sabían que ellos no podrían nunca sembrar en ellas, pero sabían que cada paso que adelantaran, las próximas generaciones lo tendrían más fáciles, hasta que alguna podría recoger los frutos de aquellos esfuerzos. Todo esto son oportunidades para afrontar el colapso. Por último, podemos tomar el ejemplo de la naturaleza. La naturaleza, podríamos decir que es bastante optimista. Yo antes trabajaba en una calle en Madrid que tenía muchos olmos. Y estos olmos, en primavera, soltaban millones y millones de sámaras que iban a caer, la mayor parte de ellas, sobre el asfalto. Y yo decía, qué optimista es la naturaleza. Para que una de estas sámaras caiga en un territorio que tenga algo de tierra y pueda crecer, sin embargo, la naturaleza es capaz de provocar este despliegue de recursos para que una salga bien. Si la naturaleza ha sido optimista y ha podido crear ecosistemas en hábitats extremadamente duros, nosotros también tenemos esa posibilidad. Algunas conclusiones y aplicaciones que podríamos sacar del conocimiento que tenemos de la psique humana y de la inteligencia colectiva. El primero tiene que ver con un experimento que hizo un profesor de la Universidad de Harvard que se llamaba Nozick, que le preguntó a la gente si querrían meterse en una habitación donde se iba a simular todo lo que ellos desean en la vida. Pues riqueza, afectos, incluso la paz mundial, todo lo que ellos desearan iban a ser capaces de reproducirlo de forma simulada, de forma artificial, en esa habitación. Y además les ofrecía la posibilidad de que una vez que estuvieran dentro de la habitación, ellos se olvidarían que la habitación es una habitación artificial y que es una simulación. Ellos creerían que están viviendo la realidad. Cuando preguntó a la gente si se metería dentro de la habitación, la gran mayoría dijeron que no. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano, a pesar de que no le guste la información dolorosa, prefiere la información realista. Esto lo tenemos que aprovechar para las circunstancias que se nos vienen encima. Es verdad que la información realista, hoy por hoy, sobre el colapso, es una información que algunos podrían llamar de catastrofista, pero en cualquier caso, es verdad que habla de catástrofe. O sea que es una información dura. Pero la única reacción ante el catastrofismo no solo será la parálisis. La parálisis es lo primero que nos pasa, la negación también. Pero después podemos empezar a integrar poco a poco esa información realista, que es la única
que aunque sea dolorosa, nos va a dar las pistas de lo que tenemos que hacer. De alguna manera, ya está en alguno de los preconceptos inconscientes que tenemos la población. Vandana Shiva decía que cuando tú le preguntabas a una audiencia si consideraba que había vivido mejor que sus abuelos, la mayor parte de la gente decía que sí, levantaban la mano y decían que sí. Y ella misma, cuando preguntaba, eran a poblaciones occidentales, si creían que sus nietos iban a vivir mejor que ellos, solo se levantaban muy pocas manos. De alguna manera, ya hay algo que, a pesar de todos los desinformadores del sistema económico, del sistema mediático, hay algo en nuestro ser que ya sabe que algo de esto puede pasar. Tenemos que utilizar esa información para organizarlo en forma de acción y no en forma de indefensión. Por otra parte, la información de lo que va a ocurrir, alguna dolorosa, también aumenta la notoriedad, hace que esa información se divulgue con más rapidez. No todo es un inconveniente de la información negativa. Y además tenemos otro problema, que es que muy pocas instituciones y muy pocos personajes relevantes están hablando de lo que va a pasar, porque no da rentabilidad a corto plazo, porque no lo saben o por muchas razones. Por lo tanto, los que lo sabemos sí tenemos que hablar de ello, aunque seamos desagradables y aunque a nosotros mismos pues tampoco nos guste esta información. Y de hecho, nos gustaría no tener razón, pero todavía no nos ha convencido nadie de que no la tengamos. Como vimos, con el sistema emocional, el que nos permite abrir la mente es más el de las emociones positivas. Así que, junto con la información negativa y la información dura, tenemos que hacer dos cosas. Unir esa información a lo que se puede hacer, es decir, tenemos que unir la información a la acción, porque la información sin la acción es la que produce la parálisis. Y por otro lado, tenemos que repartir esta información como un desafío, porque el desafío introduce la esperanza, mientras que la amenaza a secas no. Y lo que tenemos ante nosotros y ante nosotras es un desafío, porque aunque sea una causa poco probable, pero no tiene probabilidad nula de éxito, entre otras cosas por lo compleja que es. Necesitaremos apoyar medidas que son costosas y que hay que tomar más como sociedad que como individuos, aunque las medidas que tomemos las personas como tal también nos vendrán bien, entre otras cosas porque movilizarán nuestro sistema emocional, pero no bastará con testimonios individuales y conductas individuales. Necesitamos tomar medidas sociales y estructurales. Algunas de estas medidas nos van a venir bien a corto plazo. No todas las medidas son costosas. Algunas simplemente nos van a quitar algunos placeres, pero nos van a dar otros. Es el caso bien conocido de la bicicleta. La bicicleta, pues digamos, nos va a hacer tener que desplazar un poco los coches de la faz de la Tierra, sin duda, pero la bicicleta a muchas personas, sobre todo a las que pueden, pero les da placer, les da alegría, les llena de energía. Es un ejemplo de una sociedad que vive en bicicleta, va a vivir mejor, la mayor parte de los que puedan montar en ella, porque a algunas personas pues les daremos otros artilugios para que se muevan. Pero en principio a la mayoría nos va a venir bien. La movilidad corporal. En el fondo, tanta movilidad basada en el petróleo, pues lo que nos hace es ser inmóviles. Pero el ser humano lo que quiere es moverse, pero mover su cuerpo. Pues lo queremos bailar y queremos andar. Entonces la movilidad corporal, sorprendentemente, nos da más felicidad que la movilidad motorizada. Salvo para el que lleva el volante. Pero al resto, la movilidad corporal, pues es lo que más nos gusta. Las relaciones humanas. Estamos en un modelo depredador de nuestras propias relaciones. Los seres humanos, para estar bien, lo que queremos es estar relacionados. Queremos que haya gente cerca que nos quiera y queremos querer a la gente. No queremos tener pobreza relacional. La mayor parte de las medidas que tenemos que tomar ante el colapso, lo que proponen es basarnos en la riqueza relacional. En realidad lo que nos proponen es basarnos en aquellos recursos que sí son, si no ilimitados, sí son abundantes, como es el conocimiento,
cómo es nuestro cuerpo y cómo son las relaciones humanas. Y algunas, de paso, nos darán unos hábitats más razonables, como vivir sin tanta contaminación, con menos ruido, con más tranquilidad y, sobre todo, con más sentido. Tendremos que incorporar también la retroalimentación de los éxitos al sistema económico o a otros sistemas, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo bien y tenemos que tener una información clara de lo que hacemos bien, porque eso es lo que nos va a motivar a largo plazo. Y ahora mismo eso no lo tenemos fácil. Y tendremos que construir, ya lo dijimos antes, una sociedad en equidad, porque esos costes son más fáciles de tomar si los tomamos todos y todas. Tenemos posibilidades. La ventaja que tiene la incertidumbre es que no está todo dicho. Nosotros podemos hacer la historia. Y aunque es poco probable que tengamos éxito, si creemos que podemos tenerlo, por profecía autocumplida, aumentamos las posibilidades. Muchas gracias.